que agua fría. Vente, Fiona, vámonos. Bienvenidos a todos los socaradictos que nos están viendo esta tarde de sábado. Un día caluroso, un día muy, muy bueno. Hoy vamos a tener a una de las. A un hijo de la dinastía de Máscara Sagrada. Esta gran dinastía que desde 1990 bueno, ha trascendido en muchos cuadriláteros, en muchas arenas, en muchas partes del mundo. Y que bueno, hoy vamos a tener al hijo de Máscara Sagrada. Esperemos a que se conecte, yo creo que ya en unos minutos. Tome ese tiempo también para invitarlos a que pasen a nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram, por nuestro canal de YouTube, que también ya estamos empezando a subir las entrevistas que hemos tenido, en el podcast también, por Spotify, también ya vamos a tener por ahí material para que se unan a toda la comunidad de socaradictos en todas nuestras redes sociales. Estamos esperando nada más a que se conecte el hijo de Máscara Sagrada para comenzar. Buenas tardes, hijo de Máscara Sagrada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien a toda la comunidad de socaradictos. ¿Qué tal? Un gusto. Como bien dices, una buena tarde calurosa de sábado y pues aquí estamos. Muchísimas gracias. ¿Me escuchas bien? ¿Oyes bien? ¿Todo se ve bien? Sí, ¿ustedes qué tal? ¿Me escuchan? Excelente, sí, muy bien. Muy bien. Hijo de Máscara Sagrada, bueno, pues iniciando. Eres uno de la dinastía Máscara Sagrada, una dinastía que, como comenté, desde 1990, pues ha ido trascendiendo en toda la lucha mexicana. 30 años ya de con esta máscara, con esta indumentaria, que, pues bueno, ha sido parte de toda la cultura de la lucha libre mexicana. ¿Tú a qué edad iniciaste en la lucha libre y quiénes fueron tus mentores para iniciar y para... Pues sí, para trascender en este bello deporte que es la lucha libre. Pues mira, yo empecé a involucrarme en la lucha libre ya formalmente a los 15 años, previo a simplemente pues jugar, a ser luchador, a ser Máscara Sagrada. Ya me tomé en serio, me senté a platicar con mi papá de qué era lo que se necesitaba para formar parte de los juniors, de ser el junior de Máscara Sagrada. Y pues a lo que él me respondió, a primera instancia, continuar los estudios y de la mano, pues entrenar lucha olímpica grecorromana. Y así lo hice después de llevar una carrera atlética en el básquetbol. Pues me fui con el profesor Ibar Langle ahí en la UNAM a que me entrenara. A empezar mis primeros, ahora sí, azotones en el tatami de la UNAM. Ya pues le comenté pues que era hijo de Máscara Sagrada y pues quería ver si realmente tenía las aptitudes pues para formar parte de los juniors. Y me dijo, pues veamos. Y así empecé. No, todavía tengo muy presente la sensación de mi primer azotón cuando me aventaron al tatami. Y así de wow, o sea, el azotón, me sacaron el aire. Dije, ok, va de nuevo, intentémoslo de nuevo. Y así 3-5 veces me dieron la vuelta los compañeros que ya llevaban bastante tiempo ahí en la UNAM. Pero pues no desistí, continué entrenando. Me fui a la universidad
Continué entrenando y así me la llevaba. Los fines de semana me iba con mi papá al cuadrilátero, igual otra repasada de azotones, suplex, cuerdeo y entre semana al tatami. Y ya después de que mi papá se cansó de los azotones, no sé cómo me ha de haber visto a mi papá, que me dijo, ¿sabes qué? Pues vete con Último Guerrero, porque yo ya no puedo seguirte maltratando de esta manera. Y dije, ok, y así lo hice. Entonces me fui con el profesor Último Guerrero, pero para mi suerte, nada más tenía en el horario que yo, pues ahora sí que logré, pues fue nada más entrenar con Gran Guerrero. Empezamos a la par, Gran Guerrero y yo a entrenar. Y pues imagínate, era un entrenamiento de 2 horas, 2 horas y media, casi la mayoría pura condición, subir escaleras, correr, subir cuadrilátero, cuerdear. Y ya lo último, pues ya hacer ejercicios de tumbling, igual otra vez azotones. Y así continué, así continué. Así era estudiar, después trabajar y entrenar. Y ya por Muy último, bien. ya, dime, dime. Sí, dime, dime. No, tú adelante, adelante. Ya cuando Último Guerrero fue nombrado entrenador en jefe de la Arena México, pues ya me quedé sin profesor, sin grupo. Pues ya ahora sí que no entré en el grupo de La Laguna. Así era citadino y pues no entraba en ese grupo. Y pues me quedé sin grupo hasta que llegó el profe Skyde. Me vio y me dijo, pues vente, vente a mi grupo. Y así lo hice y hasta la fecha me continuó entrenando con el profesor Skyde, creo que es la escuela que me pareció más ad hoc para mí, para mi desempeño, una escuela, un grupo que realmente pues le interesa que aprendas, que desempeñes tu papel arriba de un cuadrilátero con la técnica, con los ejercicios necesarios pues principalmente para ser un luchador y posteriormente pues para representar una dinastía, un legado, ¿no? No, porque Claro. simplemente por el ser el hecho el hijo o el junior, pues no, hay que desempeñarlo, hay que demostrarlo arriba del cuadrilátero y pues me quedé con esa escuela. Claro. Desde tus inicios, bueno, ahorita que lo comentas, desde que tú dijiste, yo quiero ser luchador, ¿pensaste en llevar la máscara de máscara sagrada o dijiste, voy a sacar yo una propia historia o voy a continuar con otro nombre? No, vea, ¿Cuál fue ahí la decisión? pues quería iniciar con otro nombre, inclusive ahí tengo los diseños de la máscara que yo quise portar en su momento, pero a raíz de todo ahora sí que la batalla de los clones, pues fue que mi papá me dijo, ¿sabes qué? Pues de que estén malbaratando mi nombre y mi personaje, pues mejor tú, ya. Me prestó unas botas, un equipo, y después de que pues parte de los compañeros lo animaron a que pues me autorizara a portar el personaje. Entonces sí fue como que el hijo de Máscara Sagrada contra los clones y ya no tuve posibilidad de armar mi personaje. Improvisé, ahora sí que el equipo de Hecatombe, que también hizo mi papá, y así debuté. Yo sí me fui fogueando hasta que mi papá me dio la autorización. Muy bien. ¿Cuál es la responsabilidad y qué significa llevar el nombre y la indumentaria de máscara sagrada? Pues realmente una gran, gran responsabilidad y un compromiso bastante grande, no solamente con el personaje, sino con el gremio, con el deporte, que la lucha libre. Realmente se necesita mucha disciplina y mucho respeto por lo que estás haciendo, por lo que te gusta, porque no puedes ser simplemente un luchador del montón, ¿no? Tienes que representar un legado, una dinastía, pero más allá de eso, pues transmitirle a la gente que te gusta lo que estás haciendo, que lo respetas. Porque se ve arriba del ring, se ve abajo del ring, tanto como la gente te percibe, te recibe, o simplemente, pues serás uno más, ¿no?
Así es. Desde que, bueno, desde que yo tengo recuerdo la lucha libre, han existido muchos, muchos, muchos luchadores que han dejado huella en mí, en mi persona, en mi admiración por lucha libre. Bueno, yo he sido uno de ellos, Máscara Sagrada. Tú, aparte de tus papás, de tu papá, de tus formadores, ¿qué luchador es el que admiras más? Pues mira, fíjate que antes de ser luchador soy fanático de este bonito deporte y he visto, pues, y admirado a grandes, grandes luchadores, entre ellos Último Dragón, Felino. Me gusta mucho el estilo dinámico que manejan, esa Filomena volada del Último Dragón, el estilo del Felino, me gustaba mucho cómo se movía en el cuadrilátero. Realmente sí le hacía honor a su nombre porque era rapidísimo. En el extranjero, pues Rey Misterio Jr., ¿quién no le gusta ese estilo del 619? Sting, también otro personaje que me marcó en mi infancia. Sí, un rudazo con una técnica y un carisma que simplemente al verlo, su personaje se te imponía, ¿no? Sí, claro. Bueno, por lo que veo, tú te vas como, y por los videos que he visto, tú eres como más ágil, más atlético, tú eres como en el ring, tú eres más llaves contra llaves, aéreo, vuelos, todo eso, ¿verdad? Sí, de todo. Realmente en la generación que me tocó entrar, todavía se nos exigía el protocolo tal cual del llaveo contra llaveo, una buena toma de referee y después el uso de las cuerdas. Porque también pues soy de la época en la que pues me tocó ver el boom de Místico, el primer Místico, Carístico, el dinamismo que él tiene en las cuerdas y con ello pues invita a las siguientes generaciones a ponerse a la par, porque era la que la gente le emociona. Entonces, pues en mi escuela, el profesor Skydy era, vamos de más o de menos a más, pero siempre respetando el protocolo de una buena lucha, que es llave contra llave, la técnica y el manejo de cuerdas. Y además, bueno, no sé, los técnicos, pues es lo que prácticamente se manejan y por lo que se distingue a un luchador técnico, ¿verdad? Sí, la llave, los vuelos, pero pues más que nada la técnica que puedes llegar a transmitirle a la gente, un buen uso de tu técnica, pues para distinguirte, pues de no ocupar los mismos recursos que los rudos, claro está. Sí. ¿Cuándo fue tu debut y qué recuerdas de esa lucha? ¿Contra quién fue, las llaves? No sé, ¿qué fue lo que más recuerdas de esa lucha y en qué año fue? Fue en el 2009. Recuerdo todavía el lugar, soy en Iquilpan, Estado de México. Ya después de estar entrenando, pues lo que más recuerdo fue el dolor al día siguiente, de cómo me levanté con el cuerpo todo embarado. Recuerdo pues que en ese momento me tocó saber lo que era entrenar con los compañeros y tenerlos de rivales. Es una total diferencia porque me tocó de rival mi profesor Skyde, Black Thunder, de la misma escuela, y de compañero llevaba Turbo, que también Turbo tiene una técnica depurada bastante buena, bastante ágil. Entonces, pues subí, que llevaba 80 kilos de peso, de 1,90 de estatura, la máscara cerrada de Hecatombe. Y recuerdo de ese día que me fui a la esquina y me tuve que levantar la máscara para respirar y tomar aire. No contaba que mi papá estaba supervisando ese debut. Entonces, después de que nos llevaron, pues ahora sí que nos llevamos la derrota, con toda la pena del mundo, con Turbo, pues eso fue un sábado. Mi papá me dijo terminando, te veo mañana en el gimnasio. Y ahí voy. Después de todo el dolor de cuerpo, una sensación de cuerpo cortado, así como si estuvieras enfermo, de todo el nerviosismo, la adrenalina, todo, pues llego y lo primero que me dice mi papá, es la primera y última vez que vuelves a hacer eso de levantarme la tapa. Ya llevaba cinta de aislar en la boca. Yo dije, ah, pues es para las muñecas, para no lastimarme, ¿no? No.
Cinta de aislar en la boca. Y órale, a entrenar. Y después del entrenamiento con cinta de aislar, era cinta de aislar en la boca y la máscara. Y a entrenar. Y órale. Y solo así me hice para poder tener la condición de portar una máscara totalmente cerrada. Así es. Sí, porque sí, la máscara de máscara sagrada, pues por lo general siempre es totalmente tapada y de por sí el desgaste físico y todavía con la máscara tapada, pues es más el desgaste. Pues imagínate cuántas máscaras cerradas hay. O sea, haz un Muy pocas. paneo de ahorita cuántas máscaras y la mayoría son abiertas. Sí. O sea, no es lo mismo tener una condición para máscara abierta que una condición para máscara cerrada. Así es. Hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido tu lucha más importante? ¿Contra quién y por qué? Mi lucha más importante, mira, la más reciente, de la cual me siento muy, muy emocionado y muy orgulloso, fue compartir el cuadrilátero con el hijo del santo, enfrentando también a un señorón, el doctor Wagner Jr. y el hijo del solitario. Pisar el cuadrilátero de la arena José Sulaimán, con todo ese público, un público conocedor de pues, vastas generaciones, pues me recibió muy bien y al final de la lucha ver que mi desempeño fue grato, gustoso de toda la afición que se dio cita y, insisto, llevar al lado al Hijo del Santo, pues que yo vi la película del Hijo del Santo, me emocioné cuando le entregan, se abre la caja y sale la máscara del Hijo Claro. del Santo para portarla, imagínate, entonces imagínate, no, ya me había tocado compartir el cuadrilátero con el Hijo del Santo en Estados Unidos. Entonces fue una emoción doblemente, porque pues, una cosa es en Estados Unidos, con los paisanos y todo, pero otra, pues en una arena tal cual de tradición, que pues la gente te va a reclamar si no das el ancho, y pues el rival, el compañero, todavía más. Entonces, poder sacar la casta ante estos señorones, el hijo de solitario, doctor Wagner Jr., es una de las luchas pues que está pasmada en mi memoria. Otro, pues, quitarle la cabellera al señor Pirata Morgan. Otro de, Sí, claro. pues, 10 años que me trajo trapeando el cuadrilátero a diestra y siniestra desde mi debut, desde mi fogueo como hijo de Máscara Sagrada y culminar rapándolo, pues, una de las luchas que también está plasmado de gran importancia porque en estos 10 años le aprendí mucho al señor. Desde su marrullería, sus rudezas, realmente para mí ha sido un mentor arriba del cuadrilátero, el señor Pirata Morgan, porque de no ser esas arrastradas que me dio, pues hoy por hoy pues no tendría la experiencia que me dio. No, y además siendo el Pirata Moreno uno de los rudos más rudos que hay en México y en la historia de la lucha libre. Imagínate, o sea, Este, sí. de los Valga. infernales. Mencióname, aparte de lo que me has mencionado, dos momentos memorables en tu carrera y dos momentos difíciles que te haya tocado vivir en el mundo de la lucha libre, sea abajo, fuera, dentro del ring. Dos momentos difíciles. Pues mira, uno de los difíciles, pues es precisamente en una lucha de campeonato con Pirata Morgan, en la empresa Full, Gigantes del Ring, ese campeonato después del Martinete, pues salió que secuelas de esa lucha, pues un tumor en la cabeza, que estuve a dos de retirarme de la lucha libre por esa lesión. Fue un año complicado porque no podía luchar. Saber que te tienen que extirpar un tumor, que te abrieron la cabeza 3 veces para pues, ganar la lucha contra esa lesión, pues fue algo realmente complicado el saber qué es lo que va a pasar después, porque pues me frenó en toda mi existencia, pues paras de luchar y trabajar, pues yo ya trabajaba, estudiaba, y pues ¿de dónde llevo mi gasto, porque pues ya no luchaba,
trabajaba. Entonces eso te hace ser resiliente y sacar fortalezas de donde no sabes que las tenías para salir adelante. Eso fue una de las grandes, grandes experiencias que he tenido. La otra fue mi lesión de rodilla, ligamentos de la rodilla derecha. Fue un parteaguas porque terminé decepcionado. Me fui a entrenar a la Arena México y después de una buena bienvenida, pues vino esa lesión. A la siguiente semana, pues regresé, dije, pues es parte de, ¿no? Pues hay que continuar, hay que seguir dando. Y pues para mi sorpresa fue que al principio del calentamiento, en el calentamiento la rodilla no me resistió y pues ahora sí que el esguince total de la rodilla se te dobla como un popote para ambos lados, se me dobló la rodilla y al yo solicitar pues que me permitieran retirarme del entrenamiento porque pues mi rodilla no me daba para más, no me dejaron, no me dejaron. Desconozco si fue personal o simplemente fue porque, pues así es en la historia de la lucha libre, como puedas o como vengas, pues tienes que continuar, ¿no? Y pues a la presión cedí, continué mi entrenamiento como pude, la rodilla estaba hecha un globo, terminé ese entrenamiento y ahí dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Porque de ser parte, de querer formar, estar en una empresa, ¿qué me espera? Me estoy dando cuenta, pues, que realmente más que un entrenamiento es algo, pues, para tu decadencia. ¿Qué necesidad tengo de venir a entrenar y que en un entrenamiento, pues, me vayan a casi, casi ya a depurar por una lesión, pues, que se está ocasionando en el mismo entrenamiento? Entonces dije, pues no veo la posibilidad de crecer aquí, de aprender aquí. Pues muchas gracias, con permiso. Y de ahí, pues, empezar otra vez un proceso de rehabilitación, de pues es que te tienes que operar, pues el ligamento está muy frágil, está a punto de romperse. Dije, ¿sabes qué? Pues no me voy a operar porque por varias experiencias de compañeros, pues sí me ha quedado claro pues que ya metiendo otra cirugía la rodilla no queda igual. Entonces la otra opción era pura rehabilitación. Aunado a eso, pues yo tenía mucho coraje porque pues, fue una lesión de un entrenamiento que se me exigió todavía continuar y que, pues, ¿qué hago? Me fui a McAllen con esa lesión, haciéndome un nudo improvisado en la rodilla, porque pues, son fechas que tienes que sacar adelante. Y de ahí regresando, pues atenderte y ver si puedes salir y continuar, porque estar sometiendo ese tipo de estrés a la rodilla y todavía aunado a la lesión, pues te va desgastando todavía más. Son de los momentos más complicados que he vivido en la lucha libre. Pero que insisto, son experiencias que te sacan adelante más fuerte de lo que estabas. Por otro lado, una de mi gran emoción pues fue el debutar como hijo de Máscara Sagrada, que la gente te reconociera como lo que eres, que distinguiera que simplemente no eras un clon más, sino Claro. eras el hijo del Tigre Blanco, el hijo de Máscara Sagrada. Subiendo y bajando, pues esa energía se te impregna y la recuerdas que ya es parte de la máscara del personaje y salir con esa adrenalina es uno de los pues, momentos que aún siguen palpitantes cada vez que salgo al cuadrilátero como hijo de Máscara Sagrada. E insisto, lo más reciente y la última, poder ganar la cabellera del Pirata Morgan y compartir el cuadrilátero con mi hijo del Santo. Claro. ¿Tú has luchado junto con tu papá? Sí, fíjate que 2 o 3 veces al año nos toca luchar juntos. Incluso también nos ha tocado luchar en contra.
Silencio. Igual se le olvida a mi papá que quién es su hijo. Y a mí se me olvida quién es mi papá. Y dije, ching, pues de aquí soy. Ya al final ya me acuerdo, porque sí, sí pega duro, pero sí, sí nos ha tocado compartir el cuadrilátero. Así es. Hablando de lesiones, ¿consideras que el cuerpo de una persona que practica la lucha libre se deteriora más rápido que el de una persona, pues bueno, que lleva a lo mejor una vida más normal o que haga deporte, pero no en esta calidad, en esta cantidad? Sí. La lucha libre es un deporte de impacto, literal, de impacto, en lo que pues te desempeñas azotándote, sometiendo todo tu cuerpo a caídas, azotones, y no solamente cuando te toca luchar, sino también en el momento de entrenar. Entonces, en un entrenamiento igual te azotas, brincas, corres. Entonces sí es un deporte que sí amerita mucho, mucho desgaste en las articulaciones. Por eso también se te van deteriorando todavía más rápido, porque semana a semana pues vas practicando y vas desempeñando tu deporte y no descansas. Entonces el cuerpo en algún momento te va a cobrar la factura, que ya cuando dejes descansar, pues ahí viene lo bueno. Fíjate que ahorita yo lo he sentido en esta cuarentena, el que las rodillas pues hayan descansado, no te duelen las articulaciones. Sí es importante darle descanso al cuerpo y darle mantenimiento sobre todo, porque si es un deporte de impacto y no lo atiendes, pues imagínate, más rápido se te acaba tu carrera. Así es. Y bueno, por aquí preguntaban que si has luchado en contra de tu hermano. Sí, una vez, una o dos veces también me ha tocado a mi hermanito, chulo, hermoso, no sabes. Dije, en mi vida, la próxima vez no. Gracias. ¿Tu hermano es Máscara Sagrada Junior? Sí, Sí, ¿verdad? Máscara Sagrada Porque Junior. existía uno antes que era Máscara Sagrada, que era parte de la AAA, ¿verdad? Sí, es Que parte nada de. que ver con ustedes. No es parte de. Ahora sí que el ataque de los clones. Nada Ataque los más. clones. Sí, no. Sí, mi Así es. hermano lo pueden decir, hijo de Máscara Sagrada Hecatombe o Máscara Sagrada Junior Hecatombe. Ok, muy bien. Hablando de tus trofeos, de tus cabelleras, ¿cuántos campeonatos, máscaras, cabelleras encontramos en tu vitrina de trofeos? Mira, ahí en la vitrina está la cabellera del Pirata Morgan, la cabellera del Vago Estrada y el campeonato de la WO. Puerto Rico y el campeonato de tercias de los juniors. ¿Esto lo has adquirido como independiente o has pertenecido a alguna empresa? No, como independiente, todo esto simplemente ha sido como independiente. Hasta ahora, de las pláticas que se ha tenido de formar o pertenecer a alguna empresa, no, ninguna se ha concretado. Todos estos logros han sido como independiente. Ok. Platícanos, ¿cuál es el ritual de hijo de Máscara Sagrada antes de subir a un ring? Pues mira, una vez que ya estoy listo, equipado con mis botas, mis rodilleras, mi máscara, calentar una serie que son 50 lagartijas abiertas, cerradas, si hay fondos, brincos, desplantes, ya que esté caliente el cuerpo, simplemente encomendarme al universo que la lucha salga lo mejor posible, así que salga en una sola pieza, ya encomendado, tomar aire, y en ese disparo de adrenalinas, en cuanto escucho la música, salgo con la gente, así que esa vuelta al ring me libera de esa adrenalina, chocando las manos con la afición. Y ya culminando en la presentación arriba del cuadrilátero, ya ahora sí que estoy canalizado y concentrado para hacer mi lucha. Así es. Ahorita por lo general, bueno, estás como independiente. Antes de esta cuarentena, ¿tenías ya fechas programadas para estos días?
Sí, desde mi última lucha fue el 14 de febrero. No, 14 de marzo, fue el 14 de marzo en León. De ahí teníamos ya fechas para el 21 de marzo. La mejor temporada, Día del Niño, dobletes, tripletes. Estados Unidos, California, Tuxtla Gutiérrez. De ahí todas se vinieron abajo. Y ahorita, bueno, sabemos que todavía no hay nada seguro ni nada concreto, pero ¿ya ha habido como pláticas para fechas ya posteriores a esta cuarentena? Pues se especula que para finales de junio, julio, pueda ya, con las medidas correspondientes, pueda recuperarse pues el ambiente. Yo, francamente, lo dudo mucho que la vida vuelva a ser como antes. Sí, Sí, claro. tenemos que una arena, por muy chica que te parezca, puedan entrar 1.000 personas con el espacio que tienes. Que debe de haber entre persona y persona, imagínate cuántas personas deben de entrar. Entonces, se hablan de funciones a puertas cerradas. Se me hizo la invitación, ahora sí que a lo que sea tu voluntad, únicamente no, no, no. Si es difícil que te paguen con ese Sí, claro. échame la mano, imagínate ahora con un. Mi gente, lo que sea tu voluntad, entra a la página, dale clic y pues si te gusta la lucha, pues ahí dona, ¿no? No, 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 realmente no. Si no hay un esquema en el que sea un ganar-ganar, apoyándonos entre todos, desde el ring, la producción, patrocinadores, compañeros, pues sí es muy, muy complicado que pues la lucha libre salga y vuelva a ser lo de antes. Claro. Bueno, aquí preguntan, una pregunta del público. Dice, ¿cuál es el mejor consejo que ha podido darte tu padre fuera del ring? El mejor consejo que me ha dado mi padre es respetar la lucha libre, respetar esta bendita lucha libre que te da, pero así como te da, en el momento en el que tú no la respetas, te quita. Así que es un gran karma o dharma que la lucha libre te puede dar, seas tú entregado, disciplinado, pero a la vez, pues te puede costar más de lo que tú puedes ofrecerle a este deporte. Entonces, el respeto a lo que haces, a tu máscara, a tu personaje, es lo que pues me ha dejado pues, la disciplina y ver a mi padre arriba y debajo del cuadrilátero. Así es. Bueno, ya hablamos lo que haces antes de subir a un ring. Y ahora hablemos de lo que significa estar arriba de un ring. ¿Qué es lo que más disfrutas cuando tú estás ya arriba de un ring, que ya estás listo para iniciar la pelea? Lo que más disfruto es esa adrenalina, ese disparo de adrenalina que hay al momento de la presentación. Es una adrenalina que te llena de mucha emoción, pues para ahora sí desenvolverte arriba del cuadrilátero, chocar las manos con la gente, el recibimiento de la gente y aunado, pues la victoria, ya sea una caída o la lucha, pues sí, el aplauso y pues que hayas culminado con una buena técnica tu lucha, es de los grandes placeres que uno disfruta. Que la lucha da, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú cambiarías de lucha libre en cuestión a seguridad, a sueldos, a oportunidades, apertura de empresas, arenas? ¿Qué es lo que tú cambiarías? ¿Qué es lo que yo cambiaría? Pues mira, realmente el esquema o el sistema que tiene cada una de las empresas ya es muy, muy difícil. Simplemente tomaría lo mejor de cada una y se complementaría para poder, primero, proteger al luchador. Insisto, es un deporte de alto impacto, que la materia prima pues es tu cuerpo, tu físico, pues poder protegerlos con un seguro de gastos médicos mayores, los sueldos,
un ganar-ganar, tanto para la empresa como para el luchador. Su imagen es la que, pues es la que vende. Por ende, pues yo creo que si al luchador le das lo que le corresponde, pues el luchador pues te va a dar todo de él con tal pues de seguir trabajando y dar una posibilidad, un sustento para su casa y para la empresa, porque pues crecemos y ganamos todos. Así es. ¿Tú crees que los aficionados influyen para que una carrera de un luchador despunte o se quede en las sombras? Sí, definitivamente. Hace poco leí una entrevista que hicieron, me parece, al señor Roldán, que decía pues que realmente podrás tener toda la mejor técnica del mundo, pero si no conectas ese carisma con el público, simplemente pues vas a quedar como la mejor técnica. Y tanto la técnica como el carisma es lo que hace pues que la gente se emocione y te pida en las arenas. Entonces, sí, definitivamente es un complemento, es un carisma, es una técnica, pues para poder sobresalir en este negocio. De deporte. ¿Crees que cuál es la responsabilidad social que tiene un luchador y cuáles son los valores que debe de practicar como un ejemplo para jóvenes y niños? Los valores, la responsabilidad, la integridad y la disciplina son los principales pilares que se le puede transmitir a los jóvenes, a los niños, para poder alcanzar las metas, sea en cualquier deporte. Insisto, si lo sueñas, lo puedes lograr. Entonces, con ello, pues la disciplina, la responsabilidad y el respeto por lo que estás practicando te va a llevar un escalón más arriba, a donde tú quieres estar. Entonces Claro. son parte de lo que yo manejo y pues puedo comentar cuando hay la posibilidad a los jóvenes y a los niños. Aquí hay una pregunta, me pareció muy buena, que dice Sofía Aguilar, ¿de cómo surgió el nombre de Máscara Sagrada o cómo fue que surgió ese nombre? Mira, este personaje inicialmente comenzó como Mágico, pero ya había un Mágico en Monterrey con los derechos de autor correspondientes. Entonces se deslinda el personaje de Mágico de mi papá y comienza como el nombre sin nombre. Y pues me parece que fue Box y Lucha. Mi papá ya estaba en la empresa mexicana de lucha libre, ahora Consejo Mundial. Pues hacen un concurso de ponerle nombre al hombre sin nombre. Y de entre todas las cartas que llegaron, este fue el nombre o el personaje que mi papá le gustó, el de Máscara Sagrada. Y de ahí Okay. surge. Estamos hablando del año. Eso fue en 88, 89. Okay. Entonces ya tu papá ya antes ya luchaba, pero hasta, digamos, hasta el 90 fue quien inició ya como Máscara Sagrada. Sí, mi papá ya traía el personaje de Hecatombe, Arena Pista Revolución, Arena Texcoco, hasta que un doctor, amigo suyo, vieron este personaje. Fue uno de los personajes que se propuso para la novela del Sagrado, me parece. El Sagrado ¿cómo se llama este señor? Alfredo Adame. Pero como la máscara totalmente cerrada, no, pues no se adaptó a la máscara. Entonces cambiaron el personaje, la máscara, el diseño, y el doctor le dijo a mi papá, pues ahí está ese personaje, úsalo. Y así empezó tal cual. Okay. Bueno, hablando de personajes y de controversias, de nombres, ¿qué nos puedes comentar del problema que tuvieron con la tres veces estelar por el nombre y la imagen de Máscara Sagrada? De que ya sabemos de que, bueno, ahora que comentas, de que Máscara Sagrada ya traía el nombre de Máscara Sagrada antes de llegar a AAA. Y aunque ellos, la AAA, los haya registrado
los he registrado a varios luchadores con su nombre, con todo eso, con tu indumentaria, ya sea, por ejemplo, Latin Lover, Cibernético, Máscara Sagrada, Octagón. ¿Tú qué nos puedes comentar de este problema que tuvieron? Pues mira, fue un problema que fue, no, casi 10 años, por el año 1995-96, fue que mi papá toma la decisión de salirse de la tres veces estelar, porque empezaron con el tema de las regalías, de los muñequitos que salían en Ricolino. Empezaron, entonces, mi papá fue a pedir sus regalías, y dijo, no, pues las tienes que ir a pedir a Televisa, porque Televisa pues tenía los derechos, la reproducción de las transmisiones de lucha libre de AAA. Y cuando mi papá fue a pedir sus regalías, me dijeron pues que no, que no le correspondía nada porque el señor Antonio Peña había cedido los derechos ante la empresa. Mi papá va y pues pregunta que por qué. Dice, no, pues el personaje pues es mío. Y ahí mi papá dijo, se le acabó la amistad. Dijo, pues, si me vas a quitar el nombre, pues va a ser en el tribunal. Y así se aventaron 10 años, 10 años de bloqueos, 10 años de usurpar el personaje, de desenmascararlo en las transmisiones, nombrándolo. Hasta que en el 2005 fue que mi papá ganó sus derechos sobre sobre el personaje. Aunado, pues, que todavía hay una disputa legal por todos los derivados del personaje, porque insisto, es la batalla de los clones, tanto pues Mascaritas, Máscara Sagrada Junior, que insisten estar por ahí. Y así fue, así, y así continuando la disputa legal por los derivados de Máscara Sagrada. Es un cuento de nunca acabar, y pues tanto la empresa con esa experiencia se protege de registrar los personajes que los compañeros hacen uso en la empresa, y pues es una lástima que pues, los compañeros no tengan el derecho sobre su imagen y sobre su personaje, porque pues si ellos deciden salirse de la empresa en algún momento, pues empieza ese difícil camino por la disputa de los derechos. Bueno, sí le pasó, por ejemplo, a Octagón, que creo que también él ganó el nombre y la imagen de Octagón, pero pues bueno, muchos han quedado sin. O tienen que sacar derivados de ese nombre, ya sea Latin Lover, Cibernético, Charlie Manson, que tuvieron que pasar a otras empresas o pasar como independientes, pero usando otro nombre, aun y cuando ellos tuvieron ese nombre por, digamos, décadas que lo mostraron. Desafortunadamente así es el sistema todavía. Y pues la lucha sigue, como nosotros, hay varios compañeros que continúan disputando en el tribunal el personaje. Tú has, bueno, tú, tu papá, tu hermano, ¿han tenido problemas con promotores, con empresarios al llegar a una arena o al querer contratarlos por esta situación? No, fíjate que realmente nosotros hemos tenido problemas con ellos porque insisten en, oh, que la, insisten en, pues ahora sí que contratar lo más barato. Lo más barato, simplemente ponerle una botarga y una máscara a cualquier luchador y hacerlo. Pero eso sí, hacen uso de mi imagen, hacen uso de la imagen de mi papá, de la de mi hermano, pero realmente no llevan al elemento que deben. Entonces, realmente nosotros hemos tenido y manejado siempre contratar lo original. Ya si es un cuento de nunca acabar estar disputando, es que por qué llevas al clon, por qué llevas ese pirata, pues son simplemente opciones que el promotor tiene, pues para poder hacer su pequeño negocio. Por otra parte, sí he tenido acercamiento con televisoras, varias empresas de querer llevar el hijo de Máscara Sagrada a programas, a retos, pero por la disputa del nombre, pues aún no se ha podido, no se ha podido, ¿no? Tanto una empresa como la otra,
insisto, cuando hubo las pláticas, ese fue el tema, ¿no? Ese fue el tema de que los derechos. Entonces, como independiente, estoy muy bien, muy a gusto. Mi empresa, la empresa es Máscara Sagrada. Mi trabajo soy yo. Y con más en eso, pues sigo en la lucha. Así es. Esa pregunta se la hago a todos los luchadores con los que tengo oportunidad de platicar. Y es porque cada luchador o cada lucha juega en la vida, se juega en la vida, cada luchador en su práctica, pues se juega su físico. Y en manos de los promotores y los empresarios está esa vida, está esa calidad de vida, su seguridad. ¿Crees que los empresarios y promotores tengan el conocimiento de los protocolos de seguridad con los que debe contar un evento de lucha libre? Un 60%, no, un 40% sí. Sí, por eso se supone que existe una licencia, una aprobación, una comisión para poder regular y que pues los eventos de lucha libre se llevan a cabo con toda la seguridad posible, tanto en la producción que hay, tanto en el cuadrilátero, la distancia de las sillas, la afición, la seguridad, y pues en backstage, pues cuidar con el doctor por cualquier situación que pueda haber, alguna lesión, alguna mala caída, pues ahí el doctor siempre estando al pendiente. Así es, por ahí he escuchado entrevistas, comentarios, publicaciones de que cuando pasó lo del perrito Aguayo, se juntaron, hubo una comisión y por ahí se juntaron varios luchadores, muchos del gremio de lucha libre, para pedir esto, precisamente para pedir que tuviera las mínimas medidas de seguridad necesarias para cada evento. Pero también por ahí vi que no se ha cumplido, que no se ha podido cumplir esta petición de los luchadores. No, desafortunadamente falta mucho trabajo por hacer para que se lleve un consenso en el que pues la vida de luchador no se ponga en riesgo. En su momento yo en Estados Unidos pedí el respaldo de un comisionado y ¿sabes qué me contestó? ¿Qué? Hijo, no seas conflictivo, no te van a volver a traer. Entonces ahí otra vez quedé decepcionado y dije, entonces, ¿la comisión para qué sirve? O sea, el comisionado, ¿de qué te respalda? Así es. O sea, no hay un respaldo, simplemente lo ven como negocio y si tú, tu negocio gana, bien, y si no, pues no. Entonces, cuando yo pedí el respaldo, pues me dijeron, no seas conflictivo, hijo, si no, no te van a volver a traer. Entonces ya desde ahí pues comencé a tomar mis medidas y protegerme yo, porque me queda claro que nadie más lo va a hacer. Que nadie más. Por ejemplo, tú si llegas a una arena o si te contratan, ¿en tu contrato viene algo sobre una cláusula sobre la seguridad? Te diría que muchas veces ni siquiera hay un contrato. Con eso te digo todo. Tienes razón. Es un tema, digamos, muy, muy amplio y pues bueno, que quisiéramos seguir abordando, pero ya será en otra ocasión, se nos está acabando el tiempo. Máscara Sagrada, ¿cuáles son tus redes sociales y dónde te podemos encontrar? Instagram, Twitter, H Máscara Sagrada y la página oficial, Facebook, Hijo de Máscara Sagrada. Ahí cualquier cosa están al pendiente. Productos oficiales, ahorita que también he conocido las dos caras de la moneda de los fanáticos que te escriben, te apoyan comprando algún producto, o el fanático que simplemente, mándame un video, mándame un saludo, mándame esto, mándame el otro. No, ahí estamos al pendiente, es una de las alternativas que hoy en día nos da las redes sociales para poder estar en contacto con la verdadera verdadera afición que le gusta la lucha libre, y puedan seguirnos. Esperemos esto se reactive pronto y empezar a subir las carteleras. Así es. Bueno, una última pregunta. ¿Cuál es tu día a día, tu entrenamiento? Porque he visto que tu físico es muy espectacular.
y eres un luchador muy elástico. ¿Cuál es tu preparación día a día para estar así? Ay, ahorita ya ni me diga, ya no quiero saber mi preparación, la verdad. No, pues era estar en el gimnasio día con día, cada tercer día trabajaba lo que era pecho, brazo, abdomen, cardio. Después el siguiente día era hombro, espalda, pierna. 1 o 2 días, pues el trabajo de tumbling, ring, si no nos tocaba luchar, nos tocaba entrenar. Y pues ahorita realmente simplemente trabajar con el peso corporal. O sea, son 100 lagartijas, 50 cerradas, 50 abiertas, abdomen 100, ahora sí que es la rutina 100. 100 de pecho, 100 de brazo con las ligas, el curl, 100 fondos y lo que es trabajo de hombro, 100 sentadillas. Eso es lo que, pues, a ver si me ha mantenido, porque como no estoy comiendo lo mismo de comer de 5 a 7, 7 veces al día, pues ahorita si me va bien, como 3. Entonces realmente pues estoy esperando ya que vuelvan a abrir las barras, espero para irme a las barras y ya a ver si en septiembre pues abren los gimnasios y retomar el trabajo físico. Así es. También otra pregunta que mandaron por acá. ¿Ha habido alguna empresa en el extranjero que se haya acercado a Máscara, a Hijo de Máscara Sagrada? Pues mira, dentro de lo que llegué a tener acercamientos, en algún momento Ring of Honor le interesaba pues varios personajes de la baraja luchística en México. Ya de ahí ya no supe más, pero insisto, realmente el trabajo independiente que he logrado tener tanto en México como en Estados Unidos, pues el día de mañana esperemos se concrete algo. Ahorita no es mi prioridad. Simplemente mi prioridad ahorita con todo esto, no sé qué vaya a pasar con la lucha libre, si realmente pueda continuar viviendo de esto, pero espero el día de mañana tener un acercamiento en las ligas, en las empresas de Japón y continuar con el desarrollo del Hijo de Máscara Sagrada. Muy bien. ¿Algún mensaje que le quieras dar a los aficionados socarradictos, a los aficionados de Máscara Sagrada y su toda su descendencia? Pues, ¿qué les puedo decir de entrada? Yo sé que ya están hartos de escucharlo, pero pues no sabemos qué vaya a pasar. Manténganse a salvo, manténganse en su casa y si salen, pues tomen las precauciones necesarias. Siempre lavándose las manos cada vez que regresen a casa, su cubrebocas o si quieren una máscara, miren, no pasa nada de virus con la máscara, ¿eh? Hay cubrebocas también. Ahí cualquier cosa estamos al pendientes en redes sociales, tenemos productos oficiales y pues cuídense mucho, estamos al pendiente y esperemos vernos muy pronto en las arenas. Así es. Muchísimas gracias, Hijo de Máscara Sagrada. Fue un placer, un honor tenerte en estos minutos con nosotros. Y pues bueno, visiten nuestras redes sociales, visiten las redes sociales de Máscara Sagrada. Y pues muchísimas gracias, Máscara Sagrada. Un Gracias honor. a todos ustedes, saludos, estamos pendientes, Hasta luego. cuídense, hasta luego. Gracias. Hasta luego.